It's boom. Wow. Wow. Speak it out of here. Wow. Tell your neighbor, wow. 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 I feel the fire of the Holy Spirit. I feel the glory of God. Dice el 8, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos. And I looked, and the flesh grew, and skin covered them, but there was no breath in them. Se veían bonitos. They looked beautiful. Hermosos. You know, elegantes. They looked elegant. De pies. They looked okay, amen. Pero no había unción. But there was no anointing. No había in them. Espíritu. There was no spirit. No había poder. There was no power. No había autoridad. There was no authority. Calla, alaba, amen. ¿Cuánto adoran a Dios ahí? Amén. ¿Cuánto adoran a Dios ahí? Amén. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Then he said to me, prophesy, son of man, says the Lord, come from four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may come to life. De nuevo. Again. That is walking in the supernatural. Porque Dios te va a llamar a hacer cosas. God will tell you. Cosas difíciles. Do difficult things. Oye, cosas difíciles. Y me llevó it took me a un valle de huesos, to a valley of dry bones, muy seco, very dry. No hay esperanza, there's no hope, no hay forma alguna, there's no way out, de que eso pueda cobrar vida a lo humano. That may come back to life. El humano, human. Es por eso que Dios obra sobre lo natural. This is why God works in the supernatural. Usted que está aquí esta noche, if you're here tonight, Dios te ha llamado. God hacer algo sobrenatural contigo. Sobrenatural contigo. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Adoramos, Señor. Y él dice el profeta. And the prophet says, lo lleva en el espíritu. In the spirit, y lo pone en un valle. He places a prophet in a valley of dry bones. De huesos secos. Of dry bones. Un valle en Tel Aviv. Ese valle está en Tel Aviv. That valley is located in Tel Aviv. Valle es montaña de un lado de otro. Valley, you know, located where there's mountains. Me parece que ha visto una guerra tremenda allí. There must have been a war in that certain location. Parece que pelearon con furias allí. It looked like there was, you know, something that was very angry that took place. Y había gente regada por todos los lados, huesos. Y los animales parece que habían acabado de hacer las de ellas. La cabeza por un lado. El brazo por otro. El pie por otro. Todo esparcido. Pero hay algo que dice la Biblia. Es seco. En gran manera. Ahí está lo natural de nuevo. Algo difícil al humano. Humans to acknowledge and see. Usted no le puede servir a Dios con lo humano. You cannot serve God in the natural. A Dios se le sirve lo sobrenatural. You need to serve Him in the supernatural. Dios es espíritu. For He is spirit. Dios que le sirve a Dios de vida, ahora en espíritu de verdad. Jesús dijo Juan 6:63. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. En Isaías 55:11 dice. Envié mi palabra. I said my word. Y hizo lo que tenía que hacer. You did what you had to do. La palabra es como un martillo que quebranta. The word of God.
es el mismo Dios. The word of God is God himself. Es por eso que dice la Biblia. This is why the word of God says. Que Dios cogió a los vil. That God chose. A los borrachos. Those who are sinners. Aquellos sin conocimiento. Those that have no knowledge. Aquellos sin letra. Those who have no knowledge. Aquellos que no saben nada. ¿Para qué? For what? Para que le den la gloria a Dios. So he may see. Para he Dios. May see the glory hacer of God. Ello. So that God may cosa do something grande. Great. Cosas sobrenaturales. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Pastor que está aquí, siervo que está acá. Pastor that you're here tonight. Dios te hace una pregunta en esta God noche. Is asking you a question. Dios te ha puesto en este valle de huesos secos. He has placed you in a valley of dry bones. Todas las vidas aquí están muertas sin espíritu de Dios. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que él dio vida. He gave life. A nosotros cuando estábamos muertos. We were dead. Todo el que no tiene a Cristo está muerto en delitos y pecados. Óyeme, pastor. Listen to me. Óyeme, iglesia. Listen, church. Dios te ha puesto en este pueblo. En este valle de sangre. In this valley. ¿Dónde está la brujería? ¿Dónde está el ocultismo? ¿Dónde está la hechicería? ¿Dónde está todas estas cosas ocultas? All this sin. A la hora del día. That takes place on a daily basis. Te ha puesto el Señor aquí. But God has placed in the midst of all of la pregunta. And now my question. ¿Tú crees? Do you believe? Que yo puedo hacer algo en Salem. That you can do something in Salem. ¿Tú crees? Dios quiere gente que le crea a Dios. People that believe in Him. Dios quiere gente que le crea a Dios. God is looking for people that believe in Him. Dios no quiere gente que cuestione a Dios. God is not looking for people to question Him. Dios no quiere gente que haga lo que ellos quieren. Concilio quiere, or what the church lo que el otro dice, los programas para traer la gente, los programas para traer la gente, programs just to bring people to church. Dios quiere gente. God is looking for people que crean a Dios. That will truly believe in Him. Los apóstoles, the apostles, estaban sobrenatural. They were walking in the supernatural. Cuando el Espíritu vino when sobre the ellos, Pedro los separó. Peter stood up. Y dijo así. Algunos métodos de traer alma a Cristo. You cannot try any different method to bring someone to Christ. Invítalos. You may invite them. Pero busca la presencia del Espíritu. Seek the presence of God. Los que habían creído, dice Hechos 2:43. Estaban unidos. They were united. Comían juntos. They will eat together. No tenían nada cuales conmigo de todo aquello. There wasn't any gossip. Este ministerio es mío, este es mío. Usted no tiene ministerio. Los ministerios son de Dios. Las iglesias son de Dios. Ustedes de Dios. Los miembros son de Dios. Tenga cuidado. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuídense. Gloria a Dios. Ey, Sakai, y a Shahala. Y allí, ¿qué hacía Dios? Todos los días añadía a la iglesia lo que habían de venir. Tenían un mismo corazón. Un mismo sentir. No había egoísmo. No había envidia. No había maldad. Estaban juntos. Adorando. Alabando. Worshiping.
y glorificando al Señor. Aleluya, cuánta gloria a Dios. Y Dios le dice al profeta, dígale a alguien, esto se está poniendo bueno. Esto se está poniendo bueno. Aleluya, es que los hombres de Dios no cuestionan a Dios. It's that the men of God do not question God. El hombre que Dios llama no cuestiona a Dios. The person that God calls, they do not question. Venga him. Tormenta. The storms may come. Venga el terremoto. Earthquakes may come. Venga lluvia, viento. Storms, strong winds. Venga pobreza, miseria. Misery. Usted no cuestiona a Dios. You will not question God. Usted cree a Dios. You believe in God. Usted anda lo sobrenatural. ¿Para qué Dios metió a su pueblo en Israel en el desierto? So why did God place his people in Israel in the desert? No había comida. There was no food. No había trabajo. No job. No había agua. There was no water. No había nada. There was nothing. Y Dios dijo, yo estoy con ustedes. And God said, I'm with you. Y nada le faltó. And they did not lack aunque anything. Aunque fuera un cabezón, no fue culpa de Dios. No, they were hard-headed. ¿Le faltó algo? They never lacked anything. ¿A que decirle a Dios le falta algo? Anyone that serves God, are you missing anything? Al que le sirve a Dios no le falta nada. Also have God, you don't lack anything. Usted tiene el favor. Because you have the favor of God. Tiene la gracia de Dios. You have the grace of the King. Tiene el amparo de Dios. In His favor. Tiene la ayuda de Dios. You have His help. Y tiene el Espíritu Santo para guiarte todos los días. And you have the Holy Spirit to guide you every day. Aleluya.